Jesucristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Hermanos y hermanas, estamos en Pascua, la octava de Pascua, 8 días ininterrumpidos de fiesta, alegría, paz, gloria. La razón, hermanos y hermanas, es que Jesucristo, nuestra Pascua, ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado. Es el triunfo, hermanos y hermanas, de Dios sobre la muerte. Es el triunfo de Dios sobre el pecado. Es el triunfo de Dios sobre todo aquello que aliena a sus hijos y a sus hijas. El mismo Dios ha venido a rescatar a su pueblo sometido a la esclavitud del diablo, del mundo y de la carne. Y hay realmente, hermanos y hermanas, una diferencia, digamos así, sustancial. En la primera liberación de Dios cuando estaba su pueblo esclavizado bajo el imperio egipcio y la liberación que Dios ha hecho cuando nosotros estábamos esclavizados bajo el imperio del diablo, del mundo y de la carne. Y la diferencia sustancial es, hermanos y hermanas, que el mismo Dios ha venido, ha tomado la naturaleza humana, el Hijo de Dios, Dios como el Padre y Dios como el Espíritu Santo. A Dios en la liberación de su pueblo en Egipto lo hace a través de Moisés, pero ahora lo hace a través de su Hijo. Y hay una diferencia sustancial. Moisés es un hombre creado, nacido de un hombre y una mujer. El Verbo de Dios, nacido del Espíritu Santo, Dios. Esta es la diferencia sustancial. Moisés es un hombre, Jesús es un hombre, pero al mismo tiempo es Dios. Moisés no es Dios. Bien, hermanos y hermanas, estamos celebrando este triunfo de Dios sobre la muerte, sobre el pecado, sobre todo aquello, repito, que nos aliena. Hermanos y hermanas, y que esta verdad de la filiación divina, esta verdad de la redención se cumplan en nosotros. Recordemos, hermanos y hermanas, esta lógica interna de la redención de la humanidad, de la salvación de la humanidad, de la divinización de la humanidad. Pablo, este gran hombre de Dios, este gran apóstol, nos revela que al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley y para que recibiéramos el ser hijos por adopción. He aquí, hermanos y hermanas, los dos motivos de la encarnación: la redención y la filiación divina. Pero estos dos motivos, razones de la encarnación, se cumplen, hermanos y hermanas, en la Pascua. O sea, Jesús nos redime y nos hace hijos e hijas a través de su pasión, de su muerte y de su resurrección, que es lo que estamos celebrando, su Pascua triunfadora. Ahora, hermanos y hermanas, nuevamente, que este misterio se haga eficaz en nuestras vidas, que yo, Fray José María Guerrero,
me experimente como un hombre salvado. Me experimente como un hombre redimido. Me experimente como un hijo de Dios. Esto es, hermanos, hermanas, la realidad del misterio pascual. Realidad que tiene efecto en mi vida, incidencia en mi vida. O sea, que yo me experimente como un hombre salvado. Como un hombre liberado. Así la experiencia vital, hermanos, hermanas. Si yo he sido condenado por un delito a 30 o sin delito, a 30 años de cárcel, y cuando yo salgo de la cárcel, yo estoy experimentando en mi vida mi libertad. Yo ahora puedo movilizarme libremente. Puedo tomar un tránsito. Puedo salir a otro país. Ya yo soy un hombre libre. No estoy en una cárcel. Ya yo experimento la libertad. Puedo visitar a mis familiares. Yo disfruto esta libertad. Eso es lo mismo. Y en un nivel mucho más profundo. Yo tengo que experimentarme como un hombre liberado de las garras de la serpiente venenosa. De ese pulpo que me tiene con sus tentáculos oprimido, esclavizado. Yo soy un hombre libre, libre del pecado y libre del amor. Libre del pecado y de la muerte. Del pecado y de la muerte. O sea, experimentar esa libertad interior. Experimentar la redención. Soy un hombre libre. Soy un hombre redimido. Soy un hombre liberado de la esclavitud de la muerte y del pecado. Ya el pecado no tiene imperio sobre mí. Dominio sobre mí. Luego no a ese pecado, permanentemente, no al pecado. Y luego, hermanos, hermanas, la filiación divina, nuestra espiritualidad, que yo me autoperciba en lo más hondo de mi ser, como un hijo de Dios. Estos son los dos efectos de la encarnación que se realizan en la Pascua. Los dos efectos de la encarnación que se realizan en la Pascua. Luego, hermanos y hermanas, démonos prisa. Démonos prisa. Aceleremos la historia. Que estos dos efectos se hagan realidad en mi vida. Y que yo dance permanentemente en la vida, en alegría. Pues soy un hombre libre. Y no solamente un hombre libre, sino un hijo de Dios. ¡Wow! Sé cuántos dones nos ha dado el Señor. Cuántos regalos nos ha dado el Señor. Libertad y filiación divina. La Biblia ilumina tu vida. Hoy tenemos el texto del Salmo 46:3 dice: vamos a leer 46:3 y 4. Por eso no tememos
si se altera la tierra, si los montes vacilan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten, y su ímpetu sacuda las montañas. Hermanos y hermanas, por doquier brota nuestra espiritualidad de la filiación divina. Por eso no tememos si se altera la tierra, si tiembla la tierra, esto es un temblor de tierra. Si los montes vacilan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten, y su ímpetu sacuda las montañas. Hermanos, hermanas, ¿dónde está aquí la filiación divina? La confianza en Dios. O sea, solamente quien experimente y viva a Dios como papá, puede vivir esto, hermanos, hermanas. Porque si algo provoca el temor, el miedo en un ser humano, es cuando la tierra se altera. Un temblor de tierra, un huracán tormentoso. ¿Quién no tiene miedo? Un volcán en erupción. La tierra cuando se altera, un sismo, un huracán, un volcán, un tsunami, eso es destrucción, muerte. Pero dice el salmista, por eso no tememos si se altera la tierra, si los montes vacilan en el fondo del mar, ante un temblor de tierra en el mar, las montañas emergen, brotan hacia la superficie. Aunque sus aguas bramen y se agiten, y su ímpetu sacuda las montañas. Vamos a concluir con la parte B del Salmo, del verso 4. Con nosotros Yahvé Sebaot, nuestro baluarte, el Dios de Jacob. Una confianza absoluta, una confianza incondicional. Hermanos y hermanas, llegamos a la altura, a la cima, a la plenitud de esta confianza cuando nos autopercibimos plenamente como hijos de Dios. No hay miedo, no hay temor, que Dios es nuestro papá. O sea, el dueño de la tierra que se ha alterado, ese es mi papá. Él tiene el poder de decirle a la tierra, no, no me le haga daño a este hijo mío. Él tiene el poder de salvarme de las aguas tormentosas. Como Jesús cuando estaba en la barca en el mar de Galilea, el mar está tormentoso y Jesús le dice, cállate, serénate, cálmate, y el mar se calma. Solo quien ha experimentado a Dios como papá en la lógica de Jesús, de su ser hijo de Dios, puede vivir, hermanos y hermanas, estos dos versículos del Salmo 46, que vuelvo a leer. Por eso no tememos si se altera la tierra, si los montes vacilan en el fondo del mar, aunque sus aguas bramen y se agiten, y su ímpetu sacuda las montañas. Concluye el salmista con esta confianza plena
en Yahvé Dios, diciendo: con nosotros Yahvé Sebaot, conmigo Yahvé, mi papá, nuestro baluarte, nuestro escudo protector, el Dios de Jacob. ¡Qué belleza, hermanos y hermanas! Que el Espíritu Santo descienda sobre nosotros y nos haga conscientes de que somos hijos de Dios, para que podamos vivir este Salmo 46, los versículos 3 y 4. Hagamos esta oración con fe, hermanos y hermanas, de la filiación divina. Que descienda con poder el Espíritu Santo. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos, a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 Hermanas, pase bien, de nuevo con ustedes en este subprograma La Biblia Ilumina Tu Vida. El Evangelio de hoy, martes 19, martes de la octava de Pascua, Juan 20, del 11 al 18, la aparición de Jesús a María Magdalena, la primera testigo del acontecimiento pascual, la primera testigo de la resurrección. Aunque aceptamos con San Ignacio Loyola que la primera testigo, la primera, fue realmente María Santísima, la Madre de Jesús, aunque los evangelistas
no nos dan ese dato, pero lo suponemos y lo creemos. Por ejemplo, María Valtorta, en ese libro El Hombre Dios, sí está de acuerdo con San Ignacio de Loyola en decirnos que la primera testigo de la resurrección de Jesús fue su madre bendita. Un dato, hermanos y hermanas, ustedes leen el Evangelio, lo vamos a escuchar en la Santa Misa, pero un dato importante que quiero destacar con ustedes, hermanos y hermanas, en estos minutos que nos quedan, es que María reconoce a Jesús resucitado, es Él, cuando Jesús pronuncia su nombre. Cuando Jesús pronuncia su nombre, María, ella se vuelve y le dice en hebreo, Rabuní, Rabuní, maestro. En el relato bellísimo de Lucas 24, los discípulos de Emaús, ellos reconocen a Jesús cuando Jesús fracciona el pan. Ellos despiertan, sus ojos se abren y descubren que ese forastero es Jesús. María, cuando escucha su nombre, descubre que ese ser humano que ella pensó que era el encargado del huerto, ese hombre es Dios, el Verbo de Dios resucitado. Ustedes saben, hermanos y hermanas, que nosotros hablamos permanentemente en este subprograma de la iluminación, del despertar, del estado de santidad, haciendo referencia a un estado de conciencia superior. A un estado de conciencia superior cuyo contenido es la filiación divina, mi ser hijo de Dios. Y por eso en una, digamos, petición, en un contenido orante, nosotros tenemos este contenido. Jesús, hijo del Dios vivo, ábreme los ojos para que yo vea. Que yo vea mi esencia. Que yo vea mi esencia, mi ser profundo, un gesto, pronuncia mi nombre, Jesús, para que yo comprenda que tú eres, que yo vea que tú eres Dios, el que me abre los ojos para ver que yo soy hijo de Dios, yo soy tu hermano. Que tú me has hecho tu hermano a través del misterio de tu resurrección y de tu muerte dolorosa en cruz. Que yo vea un gesto, pronuncia mi nombre. Yo soy tu oveja, tú eres mi pastor. Mis ovejas escucharán mi voz y me reconocerán. Hermanos y hermanas, en esta Pascua, estamos en la octava de Pascua, pidamos permanentemente a Jesús, Jesús, ábreme los ojos para que yo vea mi esencia profunda, que yo vea que soy hija de Dios, hijo de Dios, que yo despierte, estoy dormido, literalmente dormido, no sé quién soy. Porque si yo sé quién soy, yo viviera en un estado de santidad. Los hijos de Dios no pecan y yo peco. Esa tristeza que a veces me embarga. Como me decía una pobre señora, fray, esta tristeza en mi corazón, lloré por ella, hija mía. Que el Espíritu Santo descienda sobre ti y tú experimente tu ser hija de Dios. La alegría y la libertad
Hermanos, hermanas, hay una alegría, hay una la alegría, la libertad y la paz de los hijos de Dios. Alegría, libertad, paz de los hijos de Dios. La libertad, somos libres del diablo. Somos libres de los espíritus inmundos. Somos libres del pecado, de la carne. La libertad, la alegría y la paz de los hijos de Dios. Pero para eso necesito ver los efectos de la redención. Perdón, los efectos de la Pascua, la redención y la filiación divina. Hermanos, hermanas, que Jesús nos dé un gesto. Él sabe ese gesto que yo necesito para despertar. El gesto de los discípulos de Emaús fue la fracción del pan. El gesto de María fue abrir, pronunciar su nombre. Amado Jesús, ¿cuál es el gesto que tú tienes para mí, para que mis ojos se abran y yo vea? Amado Jesús, date prisa y acelera esa hora. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas en cada ser humano que habite este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Jesús, en ti confío. Que el Señor Dios les bendiga y les guarde, les muestre su rostro, tenga piedad y misericordia de ustedes, les mire benignamente y les conceda su paz. El Dios que bendijo a las santas mujeres, Sara, Rebeca, Raquel, y la obra de sus manos, y el Dios que bendijo a Abraham, a Isaac, a Jacob, y la obra de sus manos, nunca parte de ustedes su bendición paterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, trabajo, proyectos, y permanezca para siempre. Amén. Paz y bien, hermanos y hermanas.